Is he kidding? What? You heard me! Dig in! This is one hole I thought somebody else would dig for me. What is it, Bialos? I sure picked a convenient place to dig in, Lieutenant. I got a message from Captain Harper. What is it? The Italian wants to know why your patrol leader hasn't shown up at S2 for debriefing. Because he hasn't gotten back yet, that's why. Well, sir, they want him, or at least one member of the patrol, to go out again right away. They need someone who knows the area. Are they kidding? They won't be fit for anything for a week but sleep. Well, sir, that's what the captain told battalion, but they said it was imperative. All right, tell the captain I'll get him out one way or the other, if he gets back. Yes, sir. That's all? Yeah, that's all. Just one and a half out of six. Ran into a mess of them, huh? We never even saw a German, Lieutenant. Just snipers and landmines. They got the whole area covered and trapped, a field mouse couldn't get through. Daylight patrols haven't got a chance. You've got to report back to S2 right away. I've got nothing to report. I didn't see a thing, not a thing. We just got slaughtered. They want you back anyway. You've got to go out again. I'm sorry, Saunders. I can't do anything about it. Orders just came down. Somehow I feel like I belong here. Combat, a Selmer production.
Hoy presentamos El gato y el ratón. Patrullas de reconocimiento que hemos mandado en los últimos dos días, ustedes probablemente tendrán la idea de que algo muy importante se está gestando. Pues están en lo cierto. El mayor O'Connor les dará mayores detalles. ¿Mayor? Ustedes saben que nuestra línea se estrecha aquí. No tenemos muchas reservas ya. La razón es que nuestras tropas están concentradas para un rompimiento en otra área. El éxito de este rompimiento depende de nuestra capacidad para sostener esta línea con los recursos que tenemos. Hay motivos para pensar que los alemanes atacarán. Podremos detenerlos si sabemos por dónde. Pero si no averiguamos antes su plan de ataque, nos aplastarán como un puñado de hormigas. Este batallón ha mandado 16 patrullas de reconocimiento en las últimas 10 horas. Las bajas han sido fuertes y la información nula. Así pues, seguiremos con las patrullas hasta saber lo que necesitamos. No necesito impresionarles acerca de la importancia de la información que puedan traer. Por pequeño o trivial que parezca, puede ser la clave. Tenemos que saber por dónde atacarán. Capitán. Bien. Ya han sido detalladamente informados sobre las áreas que se supone cubrirán. Eso es todo. Buena suerte. Sargento Jenkins, Sargento Saunders, quédense un minuto. Jenkins, este es el Sargento Saunders de la compañía K. Jenkins mandará una patrulla dentro del área que acaba de cubrir. ¿Se han visto antes? No, señor, creo que no. ¿Qué tal? ¿Es todo, señor? No. Saunders irá con su patrulla. Ya tengo mis hombres, no necesito más. Lo envío con usted porque está familiarizado con el área. Ya estuvo ahí. Capitán, he dirigido tantas patrullas como el que más. No necesito ningún pegote a quien tenga que secarle las lágrimas. Usted es el responsable de la patrulla, Jenkins. Saunders solo va porque está familiarizado con el área. Aproveche sus conocimientos. Perdió 5 hombres ahí esta mañana. A eso me refería. Jenkins, no comprendo su actitud. Oiga, Sargento Jenkins, ya tiene sus órdenes. Oyó lo que el mayor dijo, ahora organice su patrulla y salga de aquí. Sí, señor. Y no vuelva con las manos vacías. Bien, hijo, vamos. Anda, vamos a donde están los malos. ¿Lo vieron? ¡No! ¡Jenkins! ¡Cúbrate! Ese francotirador está esperando al que trate de ayudarlo. ¿Por dónde está? No sé, pero sabe que aquí estamos. Correcto. Cúbrame. Si dispara, procura acabar con él. ¡Vuelva! ¿Y ahora qué, sargento? Se descubrirá y podré matarlo. Ni siquiera sabe dónde está.
ni cuántos más habrá en ese matorral. ¿Quiere acabar con su patrulla? Bueno, ¿usted qué sugiere? Un rodeo es lo que más nos conviene. Nos falta milla y media para llegar al río. El punto de nuestra misión, ¿no? ¿No le asustará un poco de acción, o sí? Me asusta las 24 horas del día. ¡McKay! ¡Fíjate en esto! Cruzaremos de uno en uno. Seguramente disparará. Contéstale, pero no pares. Corre lo más a prisa que puedas. ¿Cómo va a correr y cuidarse de las minas al mismo tiempo? Este terreno está plagado, ¿no lo sabía? Oiga, si no tiene agallas para esto, quédese atrás. Pero esta es mi patrulla, ¿entiende? ¡McKay! ¡Sígueme! ¡Ya! ¿Yo con él? No. ¡Vamos! Quédese aquí y cúbrame. Ustedes quietos. McKay, ve a Martin. Wilson, Stocky. Quítenle los papeles. Nos los llevaremos. No sé cómo se conduzca en la compañía acá, pero si pelea igual que aquí... Martin murió, sargento. Bien, lo recogeremos a la vuelta. Andando, que todavía nos falta mucho. Magnífico punto de observación. Se supone que es experto en esta área. ¿Qué cree? No sé, no llegué hasta aquí. Vamos. El radio, los gemelos.
Bien, así es como lo haremos. Un hombre irá conmigo y los otros dos nos cubrirán. ¿Quién va? ¿Cualquiera? Iré yo. Vaya, vaya, no sabía que tuviera complejo de él. Usted pidió un voluntario, si no quiere, llévese a otro de los muchachos. Cálmese, no crea que quiero privarlo de mi compañía. Ustedes, Wilson y McKay, cúbranos. Si hay alemanes ahí, oirán el tiroteo. Si así ocurre, esperen 3 minutos y vuelvan a la compañía, ¿entendido? Sí, señor. Y nada de heroísmo, sepan. Bien, vamos. Bueno, joven, por delante. Todo un pelotón. Tendremos que jugárnosla. ¿Cómo no? Estamos en mala posición. ¿Qué sugieres, sargento? ¿Rendirnos? No, pelearemos si es necesario. Ahora nos sentaremos a esperar. Quizá no nos vean. Abajo hay un sitio para escondernos. Sargento, quitémonos lo que pueda hacer ruido. Pongámoslo aquí. Down.
quedar. Saunders, eche usted un vistazo. Lo que va a ver es un coronel. Sargento, se ha dado cuenta de dónde estamos. Sobre un puesto de mando alemán. Y es que van a atacar muy pronto, pero ¿cuándo? ¿Y por dónde? Eso es lo que hay que averiguar. No, es mejor ver cómo salir de aquí. Oiga, esto me meteré en otra con usted. Estamos en medio de un puesto de mando de un regimiento alemán. No podríamos estar en mejor sitio para sacar la información. ¿Y cómo sacamos la información si se quedan aquí? Con el radio. Imposible. Estamos 2 millas fuera de alcance. Tendríamos más oportunidad si las gritáramos. Al menos lo voy a intentar. Wo liegt Ihre 24, Herr Mann? Ja. Oh, West Bang. Das ist hier der Interesse. Und wo ist das? Einen Moment, bitte. Packen Sie mir nochmal die Karte rück. Aquí, Jaque Mate Amor, cambio. ¿Es una de las patrullas? No sé, señor, porque apenas puedo oírlo. Un momento, señor. Alfil de la Reina, este es Jaque Mate Amor, cambio. Alfil de la Reina, este es Jaque Mate Amor, cambio. ¿Es Jenkins? No lo sé, ya lo perdí. Bueno, siga ahí y avíseme tan pronto tenga algo. Sí, señor. Jaque Mate Amor. Jaque Mate Amor. Aquí el alfil de la reina. Aquí el alfil de la reina. Cambio. Oh, West Bang. Das ist hier der Interesse. Und wo ist das? Einen Moment, bitte. Packen Sie mir noch mal die Karte rück. Plan Quadrat 65. So, schicken Sie los. Jawohl. Das Regiment bezieht Stellung. Wir erwarten die Verstärkung morgens früh. Jawohl. 6 Uhr. 6 Uhr. Die Brücke ist gesichert. Jawohl. Alles in Ordnung. Ja. ¿Algo más? Nada, señor. ¿Estás seguro que la contraseña era alfil de la reina? Eso creo, señor, pero apenas si lo oía. La patrulla de Jenkins es la única que está fuera.
¿Y ha habido alguna novedad? Sabemos lo mismo que hace dos días. Nada. Llevo. ¿Se comunicó? No pude. Qué lástima. Oí que conversaban. El coronel habló por teléfono. ¿Entendió algo? No, nada, si no hablo alemán. Esto es lo que haremos. Creo que hay una salida desde aquí. Hay un pasaje que da al foso de la rueda. Si llegamos ahí sin que nos vean, podremos alejarnos con la corriente. Eso es lo que haremos. ¿Cuándo? Esta noche será lo mejor. Tenemos como 3 horas todavía. Sí, así es. ¿Y mientras qué hacemos? Tratar de no hacer ruido y esperar, ¿no? Esperaré. Here's the milk, Albert. Where comes the milk here? From the cool, Ozan. Jaque mate, amor, aquí el alfil de la reina, cambio. Jaque mate, amor, aquí el alfil de la reina, cambio. Seguiré intentando. No se lo estoy pidiendo, se lo ordeno. Mientras haya oportunidad de hacer contacto, seguiré llamando. Suponga que interceptan la frecuencia. Y suponga que no. Le di una orden, sargento. Deje esa radio. Óigame, Jenkins, y óigame bien, ya me cansé de recibir sus órdenes, ¿entendió? ¿Entendió? Escúcheme. Estoy peleando esta guerra con un montón de zapateros inútiles. Ustedes, los voluntarios, todos son iguales, no tienen disciplina. Por eso se ha alargado esta guerra, por eso. Aquí en medio de un montón de zapateros. Desde que estoy aquí, he visto a muchos de ellos morir. ¿Qué era usted antes de la guerra, Jenkins? Yo era soldado. Lo he sido siempre. Desde que tenía 18 años. ¿Cuál era su ocupación? ¿La mía? Yo hacía zapatos. Jaque mate, amor, aquí el alfil de la reina. Cambio. Jaque mate, amor, aquí el alfil de la reina. Jaque mate, amor, aquí el alfil de la reina. Cambio. Porque mejor no lo intenta a gritos. Thank you.
Me rindo, no disparen. No, no entiendo nada. ¿Sprechen Sie Deutsch? No, no hablo alemán. Entonces, ¿cómo sabe lo que dije? No hablo alemán. Si no habla alemán, ¿cómo sabe lo que dije? Porque todos entendemos lo que es Sprechen Sie Deutsch. ¿Qué más sabe usted? Achtung, atención. Schießen, disparar. Meine, mina. Ein, uno. Zwei, dos. Nazi. ¡Zapatero! Una broma, supongo. Lo siento, coronel. No lo pensé así. ¿Cuál es su nombre? Jenkins. Edward D. 1228496. ¿Qué hacía aquí? Andaba de patrulla. ¿Cuántos venían en la patrulla? 5, señor. ¿Y usted era el jefe? Así es. ¿Y el resto? Un francotirador mató a uno a milla y media de aquí. Otro pisó una mina más acá. ¿Y los otros dos? Fueron muertos afuera por sus hombres. ¿Cuántos americanos fueron muertos por la avanzada? 2, señor. ¿Usó usted su radio? No, señor. ¿Por qué no? Le falta alcance. De acuerdo con nuestros servicios de inteligencia, sus líneas están a menos de una milla de aquí. Lo siento, coronel, pero yo no sé dónde están. ¿Nos va a decir dónde están sus líneas? No puedo. ¿Hallaron algo de interés? Nada importante. Excepto esta fotografía. Es confusa. Démela. ¿Por qué usa uniforme de sargento? Ese es mi rango. ¿Y por qué lleva uniforme de teniente en esta fotografía? Eso fue hace tiempo, señor. Ahora soy sargento. Explíqueme eso. Fue antes de la guerra. Me dieron de baja. Salí del servicio. Al año me alisté de nuevo. Es todo. ¿Por qué lo dieron de baja? Bueno, dijeron que yo era inepto. ¿Es cierto? ¿Inepto? Sí, señor. Eso dijeron. ¿Y por qué regresó al ejército, ah? Porque soy soldado. Ahora quiero que me diga dónde están sus líneas. No puedo, señor. Usted estaba oculto en el puesto de mando alemán. Tenía un radio con usted. Tengo razón para pensar que es un oficial disfrazado de sargento. Prueba más que suficiente para ejecutarlo como espía, aún bajo los términos de la Convención de Ginebra. Si usted no coopera, lo ejecutaré en el acto. Está bien. Teniente, disponga el pelotón de ejecución inmediatamente. No lo haga. Está bien. Está bien, se lo diré. Le diré todo lo que sepa, coronel. Eso suena mucho mejor. Déjenlo. Comenzamos a entendernos. Ahora quiero que me diga exactamente dónde está su regimiento, ¿comprende? Al suroeste de aquí, como a 2 millas. Dije exactamente. Necesito un mapa. Extienda el mapa. Lo siento mucho. ¡Levántelo! ¿Qué le pasa? Es que estoy un poco nervioso. No importa. Siéntese. Coronel, mi batallón está atrincherado aquí. Ajá. ¿Y el resto del regimiento? El primer batallón está aquí atrás. Thank you.
Y el segundo batallón. El segundo batallón está por aquí. Junto al 263. Sí. ¿Están preparando un ataque? No, 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 señor. Atrincherados para una labor defensiva. ¿Y esta área no está defendida? Pfaffenberg. Pfaffenberg. Creo que hay algo ahí. No sé qué será. Es que yo solo conozco lo de mi arma. ¿Y qué hay por aquí, al suroeste del río? Se rumora que la 19 División estaba por allí. Ahora, volvamos a esta área, que dice no saber si está defendida. Así es, coronel. No lo sé. No lo creo así. Debe estar defendida. Yo necesito que usted me dé información precisa. No quiero evasivas. Teniente Mayer, traiga el gato. Sí, señor. Jaque mate azul, fuera. Sargento Saunders, señor. ¿Qué hay, Saunders? Me reporto para informar. Iba con la patrulla de Jenkins. Creo que tengo la información que se nos pidió. ¿Dónde está Jenkins? Todos murieron. Oh, lo siento. Bien. Vaya a arreglarse, sargento. Se reportará después. Dije que traigo la información.
Estuvimos en un puesto de mando alemán, vimos sus mapas. Sabemos por dónde van a atacar. Nosotros también. Preparamos la defensa y el contraataque ahora. Rompimos la clave alemana esta mañana. Capitán Reed. Sí, señor. Capitán. Capitán. El sargento Jenkins y los demás dieron su vida para que yo viviera y pudiera volver con esta información. Así que alguien me va a tener que escuchar. ¿Qué hay, capitán? El sargento Saunders iba con la patrulla de Jenkins, mayor. ¿Tuvieron mucho éxito? Sí, señor, tuvimos éxito. Averiguamos por dónde van a atacar. Para eso nos mandaron, ¿o no? Y por eso Jenkins dio su vida. ¿El capitán Reed no le dijo que rompimos la clave alemana esta mañana? Trato de explicar que este soldado dio su vida a propósito para que yo pudiera volver con esta información. Y ahora ustedes me dicen que ya no es importante. Bueno, caballeros, vayan a sus unidades. ¿Quién dijo que no era importante? Es tan importante que 2 docenas de hombres dieron su vida por ello. ¿Cree usted que enviamos esas patrullas sin tratar de proteger y apoyar a cada hombre? Muchos elementos en los escritorios trataban de romper la clave alemana. Supimos de 6 miembros de la resistencia francesa que murieron averiguando la misma información. Lo importante es que ya la tenemos y no hay que arriesgar más vidas. Realmente no importa quién fue el primero. Capitán, ¿conoció al sargento Jenkins personalmente? Me refiero a que si sabía algo sobre su pasado. Sí, sé todo sobre su pasado. ¿Puede decirme si fue oficial antes de la guerra? ¿Lo sabe? Bueno, no antes. Cuando esta comenzó, ascendió oficial. ¿Y qué le pasó? Estaba en un campo de entrenamiento. Creo que era muy rudo con sus hombres. Un día 2 chicos murieron de agotamiento por una marcha forzada. El alto mando no creyó que fuera apto para ser oficial. ¿Sabes? Es curioso, mayor. Nunca me fue tan fácil aborrecer a un hombre. Y nunca me será más difícil olvidarlo.